Aquí, señor presidente, los tractores giran y ve usted una uña de 80 centímetros. Y esa uña rompe el suelo para que el sistema radicular de la planta pueda crecer en óptimas condiciones. Es para mí un honor tenerlo acá y bueno, quiero presentarle a mi grupo de trabajo. Todas son viveristas con 5 años de experiencia, todas ucayalinas. Y bueno, lo que va a hacer la señora Merlita es la demostración de siembra directa de semilla de caoba certificada. Esta es la propuesta tecnológica que hemos desarrollado en los últimos 5 años. Y si bien es cierto, la señora Merly empezó sembrando semilla directa, que acá puede observar la capirona, el cedro, la bolaina, ya hemos decidido dar un paso más adelante, que es con la clonación de árboles, que si me permites, señor presidente, por favor, que va a ir como estaquilla sembrada en el sustrato. A lo largo de 20 días ya vamos a lograr obtener las raíces, ¿no? Entonces el Perú va a ser un gran exportador y eucalipto. Y un tema muy importante, señor presidente, observe la calidad de las raíces. Palabras finales del señor presidente de la República. Bueno, muchas gracias por esta demostración. Un saludo a los trabajadores y a todos los que nos acompañan. Los felicito por este gran esfuerzo, porque la forestación y la reforestación no solo tienen un efecto ambiental muy importante de recuperar el carbono que emite la tierra y que crea calentamiento del ambiente, sino también porque se genera una industria que tiene un inmenso futuro. Muy pocos países tienen condiciones en las cuales estos árboles pueden llegar a su virtual madurez en pocos años. Yo comparo, por ejemplo, con Chile, los pinos radiata ahí se cosechan a los 15 y 18 años, ¿no? Aquí en la sierra podríamos tener el mismo árbol ya cosechable a los 12 años, ¿no? Y en la Amazonía, en los 8 a 10 años. En la Amazonía, a los 8 a 10 años. Pero lo importante de esta actividad es que es ambientalmente muy positiva y genera muchísimo trabajo, no solo forestal, sino industrial, que es la derivación de lo que se produce aquí. Felicitaciones a todos y sobre todo a los trabajadores y al doctor Toledo. Gracias. Trabajo que venimos realizando. Si me permite, para mí es un honor hacer la entrega pública al señor presidente de la República del certificado que se entrega al presidente de la República, señor Pedro Pablo Kuczynski, por haber sembrado un plantón de caoba que es símbolo para las plantaciones forestales de todo el Perú. Señor presidente, este es el certificado para usted. Saluden, saluden todos, saludando.